Bienvenidas y bienvenidos al Club Chiquipanda. Hoy tenemos un programa muy importante por delante. Vamos a celebrar el Día del Niño y de la Niña. Primero un dato, en 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la declaración que recoge vuestros derechos, como el derecho a una familia, a la educación, a la salud y muchos más. También el derecho a opinar y ser escuchados. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir hasta Viana porque hay diferentes órganos infantiles se han juntado para hacer sus peticiones a los políticos. Viana ha acogido el segundo encuentro de participación infantil y adolescente de Navarra. Su objetivo es que los niños y niñas podáis colaborar en el diseño de las políticas que os influyen. Y para eso, los 60 participantes han trasladado sus peticiones a los alcaldes y a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Hay veces que somos nosotros los mayores los que decidimos por vosotros, pero sobre todo para vosotros. Y creemos que nos dimos cuenta que no es justo ni correcto, ni tampoco de sentido común, que nosotros los adultos tomemos decisiones sobre las cosas que a vosotros os afectan de manera directa y además lo hagamos sin preguntaros vuestra opinión o cómo os gustaría que a vosotros fuerais las cosas, ¿no? Y la participación es esto. El año pasado eran 5 las localidades que contaban con un órgano de participación. Este año el doble, en total 11 pueblos. Uno de ellos es Viana, donde los chiquis aportan muchas ideas. Cada mes por ahí quedamos cada viernes y hacemos una cosa nueva para cuidar de Viana. Por ejemplo, uno que hemos hecho es basuras minis para meter bolis recicladas. Y hay veces, hemos puesto, por ejemplo, un parque por las piscinas. Una fuentes porque nos faltaban fuentes porque la de la plaza estaba seca. Y así hemos mejorado un poco más Viana. Bueno, pues aquí en el órgano de participación infantil, bueno, fuimos al Parlamento y dimos ideas, hablamos así, y les pareció bien al Gobierno de Navarra lo que hicimos y las ideas y todo, y bueno, y algo tendrían que haber hecho para venir aquí a estar con nosotros y algo les habrá gustado de lo que dijimos. Pues yo suelo dar ideas, pues por ejemplo, cosas para hacer deporte o 3x3, por ejemplo, de baloncesto, para poner. Y los vianeses han tenido la suerte de la visita de otros órganos, por ejemplo, el de Barañáin. Es un grupo muy activo con muchas propuestas. Nosotros solemos hacer muchos juegos y muchas actividades. Además, nos llevan a, pues, nos hacen muchas excursiones y proponemos, hacemos muchas propuestas para nuestro pueblo de Barañáin. Hemos hecho una visita al ayuntamiento de Barañáin. Y pues nos han hecho una visita guiada por Barañáin. En estos órganos los niños y niñas debaten sobre los temas que les preocupan. Sí que suele ser bastante habitual tener la figura de una persona dinamizadora que sepa entender y que sepa tratar y adaptarse al lenguaje de los niños y las niñas para ir un poco fomentando ese debate y luego los temas sobre los que pueden participar es todo aquello que les afecte. Por un lado puede ser que porque las administraciones, en este caso los ayuntamientos, les planteen temas, pero por otro lado también los niños y las niñas de los órganos de participación pueden voluntariamente tocar temas que creen interesantes y trasladárselo al alcaldes y alcaldesas. Me parece bien, al final siempre que se pueda dar una opinión pues me parece bien. Me lo paso muy bien y también participo con ellos y hacemos un poco más de Viana. Además de aportar sus iniciativas han podido conocer Viana. Enseñar las cosas del pueblo y también hacer juegos y algún tallercito que otro. Vamos a ir enseñándoles Viana, nos vamos a repartir en grupos. ¿Nos van a ir a enseñarles Viana? Pues tenemos pensado pues darles una vuelta por Viana para que conozcan un poco lo que tenemos aquí en el pueblo. No sé, pues que visitar un poco Viana, conocer. Los grupos de cada pueblo funcionan perfectamente y salen muchos proyectos. Ahora tienen un reto por delante para 2024. Crear un órgano a nivel Navarra para hacer una sociedad mejor, con derechos, bienestar y calidad de vida. Y como no, que vosotros y vosotras participéis en ella. ¡Amigos! ¡Adiós! Bueno, pues ya tienen diferentes órganos a nivel de pueblos. Ahora tienen un reto por delante, el hacer grupo a nivel Navarra. Y así, de esa manera, se muestran vuestras opiniones y tiene relación con las medidas que tomen. Y vosotros es lo que hacéis en el Club Chiquipanda. Participáis mucho cada semana en el Chiquisorteo. Y hoy vamos a ver cuál es la respuesta de la pregunta pasada.
¿Cómo se llaman los hermanos especializados en lanzamiento de jabalina? Se llaman C, Nico y Manu Quijera. El último campeonato de España absoluto ha sido este pasado julio. Nico conseguía el oro y Manu quedaba tercero. A pesar de que el pequeño de los hermanos llegaba como líder del año, se conformaba con el bronce al sufrir molestias en el segundo lanzamiento. El atleta mayor conseguía su tercer oro. También lo hizo en 2016 y 2018. Manu fue campeón de España entre 2013 y 2017 dentro de su categoría. En 2018 fue subcampeón del absoluto por detrás de su hermano Nico. Ojo al dato, esta era la primera vez que dos hermanos compartían podio en el campeonato nacional desde 1953. 2019 y 2022 fueron los años de Manu, ganó el oro. Sin duda, dos grandes deportistas de Grupo Empleo Pamplona Atlético. Un gran premio se lleva también... Irune Izkue, socia número 412. Son tuyos dos pases de una hora en salto kayak y el Club Chiquipanda os da dos semanas más para poder conseguir otras dos entradas, pero esta vez para el Aquarium de San Sebastián. ¿Cuál de estos candidatos ganó la categoría Valores Jóvenes de los octavos premios Navarra Televisión? A. Alba Cuartero. B. Fernando Casanova. C. Maite Osta. Espero vuestras respuestas en el correo clubchiquipanda@natv.es. Es muy importante que adjuntéis vuestro nombre y apellidos y número de socio o socia. Y si todavía no tenéis vuestro carnet, es muy sencillo. Entrad en navarratelevisión.es/clubchiquipanda. Y esto diría que es un quehacer más de esta semana. Y digo otro más porque llega una semana muy completa. Como siempre, vamos a repasar las actividades en la agenda del Club Chiquipanda. Comenzamos la agenda con un habitual plan navideño. Vuelven los belenes en Baluarte. Como cada año, la exposición contará con figuras pensadas para el público infantil. Para los belenistas, la creatividad e imaginación no tiene límites. El musical Esperando a Will llega al Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Tendrá lugar a las 8 de la tarde y las risas están más que aseguradas. El domingo, Musas y Fusas llenarán de música la Casa de Cultura de Fitur Mayor. El grupo navarro presentará su disco Donde crecen las flores en este concierto, cuyas entradas tienen un precio de 4 euros. Muchas actividades. Se nota que están ya cerca esos días mágicos del año, las Navidades. Y me atrevería a decir que seguro que muchos de vosotros y vosotras ya habéis puesto vuestro árbol de Navidad. Nos encanta decorarlo y es lo que vamos a hacer ahora con Javier Lacasia. Vamos a preparar unas bonitas flores. Hola amigas y amigos del Club Chiquipanda. Soy Javier de Dideco y hoy vamos a hacer... o intentar daros los pasos para hacer una estrella colgante, el típico móvil que ponéis de vuestro cuarto, de lo que sea. Esta vez vamos a hacer con una cartulina, una regla para unas líneas y un lápiz para poner las zonas de corte. Con la cartulina, ¿qué hacemos? Vamos a hacer dos cuadrados. Medimos primero qué mide el largo, lo dividimos, el largo de la hoja, lo dividimos en dos exactamente. Aquí.
Hacemos la línea y ahora lo que vamos a hacer es, con la línea que tenemos aquí, vamos a cortar y tendremos dos cuadrados. Ya tenemos los dos cuadrados para las dos estrellas. Lo podéis hacer luego de cualquier dimensión, pero como tenemos que doblar los cuadrados tres veces ahora, eso es fundamental, tres veces, hay que doblarla tres veces, con lo cual, si lo hacéis un poquito más grande, no podréis usar una hoja para dos, pero sí que os quedará la estrella más grandota. Y ahora, como os he dicho, con los tres dobleces y del lado cerrado de abajo, voy a marcar que va a ser, para no meter la pata, a un centímetro, voy a hacer una especie así de línea de puntos por la que voy a cortar y voy a empezar desde aquí, ya veréis, ahora os lo enseño, voy a hacer como una panza, hasta un poquito antes. El lado cerrado, os vuelvo a repetir, es el de abajo y he puesto una línea que viene así como una panza hasta este lado de aquí, que va a ser mi línea de corte. Es nada más para cortar. Tampoco hace falta que os esmeréis mucho por la línea de puntos porque os va a valer solamente indicativa. Me tiene que salir esta especie de V. ¿Qué voy a hacer ahora? En esta V voy a hacer unas líneas paralelas, las líneas por las que ahora voy a cortar para que nos vaya saliendo la estrella, porque si nos fallamos en alguna de las fases, la estrella no nos saldrá. Y ahora voy a cortar por las líneas que marca. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con cuidado, abrir algo parecido a una estrella. Esto es lo que os he dicho, que si ahora hacemos dos, se nos quedará con volumen y queda más bonita, ¿eh? Y ahora, para que quede, lo podéis inventar de cualquier forma. Como hemos hecho los cortes, cogemos las que quedan en la mitad, los pétalos, que quedan en la mitad, y los vamos a llevar cada uno, mira, os lo voy a poner así, cada uno lo vamos a llevar al centro de la estrella y los vamos a pegar todos aquí. Ya tenemos hechas dos estrellas, que esta vez las he hecho con esta cartulina, os vuelvo a repetir, con cualquier papel podéis hacer. Y ahora lo que queda bonito, o las podéis poner colgando, es así como un móvil, o como queda muy bien es, juntáis una con otra, le ponéis un poquito de cola en cada pétalo, una especie como de perlas en el centro, de piedritas, con papel que tengáis de cualquier tipo, hacéis unas bolas y las podéis poner para decorar. Yo tengo aquí estas dos, que la he hecho con la cartulina y con papeles de colores que tenía aquí. Y ahora, si queréis, podéis poner aquí con pita o con cuerda y podéis tener unos colgantes bien chulos para vuestras habitaciones o para decorar, que os puede valer también hasta para Navidad, ¿eh? Que le guste decorar. Esperemos que os haya gustado mucho esta manualidad y habéis visto que con una simple cartulina y una tijera casi casi tenéis hechas estas bonitas estrellas. Quedan geniales en el árbol y lo que también tiene muy buena pinta es la cartelera del Teatro Gayarre de Pamplona. De hecho, destaca un espectáculo, un musical sobre T-Rex. ¿Qué puede salir mal en una obra sobre dinosaurios? Ahora vamos a comprobar que nada. En la larga historia del planeta Tierra, solo una especie ha sido la dominadora absoluta durante más de 135 millones de años. Los dinosaurios. Su historia ha fascinado al ser humano que trata de conocerlo y comprenderlo. De todos los dinosaurios, se cuenta que uno fue el rey absoluto. El Teatro Gayarre acoge un fascinante musical sobre dinosaurios cantada en directo y con coreografías que acompañan esta aventura. Será el 8 de diciembre y las entradas tienen un precio de 15 euros. Ya hemos visto que este programa está dedicado más que nunca a vosotros. Estamos demostrando que tenéis mucho que aportar. Nosotros lo sabemos y en CoWorkKids también. Lo digo porque la semana pasada se celebró la Mesa de Infancia y Adolescencia. Ahí los representantes, que por cierto, se seleccionaron en unas elecciones infantiles, han mostrado sus preocupaciones a los concejales de Pamplona. Hola niños y niñas, ¿qué tal?
Bienvenidos a la cuarta Mesa de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Pamplona, un espacio para la participación de todos los niños y niñas de la ciudad. Representantes infantiles de los 14 barrios de Pamplona se han ido reuniendo con concejales, concejalas y ahora, hoy, se ha renovado la mesa, se han celebrado elecciones infantiles en los 14 barrios de la ciudad y hoy se reúnen 25 niños y niñas para presentar sus demandas a los concejales que también, claro, se han renovado en esta mesa de infancia. El hecho de que tenemos que mejorar el medio ambiente, pues entonces lo hemos trabajado un poco y también hemos trabajado, pues eso, los derechos. Pues la verdad es que hemos estado preparándolo estos últimos días y creemos que esto es muy especial porque los niños también creemos que podemos hacer cambios en nuestros centros. Hemos preparado iniciativas para mejorar nuestro colegio y que sea un entorno más agradable. Lluvia de ideas. Y las mejores las hemos puesto en un árbol que no tiene hojas y le hemos puesto en hojas pegadas, las ideas las hemos puesto en pegadas en hojas y las hemos puesto en el árbol. Y en el árbol que tenía hojas hemos puesto bellotas. El superpoder de hacer realidad los sueños. A los representantes se les da una temática. Entonces, en mesas de infancia anteriores hemos trabajado medio ambiente, seguridad en los barrios y en esta mesa de infancia lo que vamos a hacer es la adaptación del segundo plan de infancia y adolescencia de Pamplona al lenguaje infantil. Incorporar lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, ver qué necesitan, qué expectativas tienen. Y en ese sentido, bueno, la verdad es que es un lujo contar hoy con este público tan joven y además espero que sean muy participativos. De momento nos han dejado unos dibujos preciosos. Pues nuestro centro, por ejemplo, el patio no está en muy buen estado y vamos a proponer cambiarlo. Pues el suelo y tener zonas de juego, una zona específica para todos los deportes y esas cosas, que no esté tan vacío. Reparación del patio, del techo del frontón y pintar la escuela y eso. Bueno, Pamplona es Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. Es un compromiso, pero también una obligación del Ayuntamiento de Pamplona generar espacios en los que niños y niñas nos trasladen sus ideas. Este es el máximo exponente que tiene el Ayuntamiento de Pamplona para concentrar todas las ideas que vienen de niños y niñas, en este caso pues desde los 9 hasta los 16 años. Porque los niños tienen tantos derechos como los adultos. Nos escuchen para hacer lo que queramos. Y bueno, es un momento muy bonito porque cada 6 meses los 25 representantes infantiles se reúnen con los concejales de todos los grupos y les explica qué propuestas se pueden hacer, qué no, qué presupuestos tenemos, con cuánto dinero hace falta para llevar a cabo determinadas propuestas. Entonces, ha sido un proceso muy enriquecedor, tanto para los niños y niñas, como desde luego para los adultos, que nos hemos olvidado de los espacios adultocéntricos. Esto es un espacio pues, que hoy hemos llenado de magia. Tenemos una hada invitada para llenar de magia todo y para que nos creamos que con ilusión la magia puede dejar de ser magia y ser realidad. Tenemos que también tener responsabilidad, que a los niños también se tiene que escuchar y también existimos. Los adultos pues también cuando ven más niños participando pues dicen, o sea, a estos les tenemos que dar más y más, ¿sabes? Porque hasta ahora esto lo solían hacer todos adultos y no se había puesto a prueba a los niños. Pues bien, porque pueden mejorar las cosas y pueden en intentar hacerlo mejor que los adultos y tal. Y contamos con uno de vuestros concursos favoritos. No me extraña, es muy completo y está delicioso. Os recuerdo que tenéis 2 semanas para contestar a esta pregunta porque llegan días libres, festivos. Es muy importante que dejéis un teléfono de contacto para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántos dientes tienen las vacas? A, 16, B, 32, C, 44. Hoy hemos visto que tenéis muchos derechos y que es muy importante que estéis concienciados sobre ello. Por eso, yo os recomiendo que entréis en internet e investiguéis un poco sobre estos derechos. También que participéis en nuestros concursos. Tenéis 2 semanas. Disfrutad de este puente y me contáis cómo ha ido la semana que viene. ¡Sí!